Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en el garaje. Llevo un faro, sí, esto es de escape. Se lleva un faro, ¿por qué? Bueno, sí. Como pequeña curiosidad, no sé si habéis visto, en mi coche tenía como un faro más oscuro que otro. Y los compré a la vez, o sea, se los compré al mismo dueño, o sea, del mismo coche. Y uno estaba más oscuro que otro. Entonces, un amigo, Kevin, me dijo que igual es que estaban sucios por dentro. Y los he lavado por dentro y ahora voy a probarlos a ver si, yo qué sé, a ver si se ha solucionado, porque los pulí y seguía uno más oscuro que otro. Así que yo qué sé, esto era lo único que me quedaba. Por cierto, antes de empezar el vídeo, os dejo por aquí unas pegatinas muy guays de la temática de escapes, por si a alguien le interesa, porque siempre preguntáis que dónde consigo las pegatinas. Las suelo comprar en eBay, o sea, es muy fácil, solo ponéis stickers JDM o Stance y salen un montón, o stickers de vuestra marca del coche y hay un montón, o sea, ahí las compro. Y bueno, el vídeo de hoy va del escape, gracias a Escapes Costa, que me envió una línea de escape para que la pusiera. No está completa porque no he quitado el catalizador va de serie. Lo único, pues, que he quitado los dos silenciosos. Mi coche lleva un silencioso trasero súper grande y un intermedio. He quitado esos dos y he puesto un silencioso un poquito más pequeño, como deportivo. Y como quería mantener la estética del S3, porque ya sabéis que este proyecto es dejarle como el S3 y bueno, luego pues a mi estilo, pues he elegido dos colas. En el Astra, si os acordáis, llevaba una cola gorda, pues aquí he elegido dos tubitos, o sea, dos salidas de escape, pero en el mismo sitio, o sea, no está uno izquierda y otra derecha. Así que bueno, vais a verlo también, que es un poco un proyecto así un poco, como diría esta pegatina, de build no boat. O sea, construido, no comprado. Entonces, la línea de escape venía sin las soldaduras, en plan lo que va a los cinem blocks. Entonces eso lo hemos tenido que soldar, y como tampoco somos soldadores expertos, pues ha quedado como ha quedado. O sea, no ha quedado mal, pero bueno, en el Astra sí que es verdad que lo llevaba súper profesional, también me costó muchísimo. Entonces aquí pues lo hemos tenido que soldar nosotros, y la verdad es que me encanta cómo suena. O sea, la verdad, suena muy bonito. Tengo que deciros que en el vídeo no suena en comparación como suena en la vida real. Me pasaba lo mismo que cuando subía vídeos del sonido del Astra en YouTube, parecía un tractor y luego no se escuchaba como un tractor. Ya sabéis que los sonidos de escape, diésel y gasolina, pues cambian un montón. En un diésel, para que suene, pues tienes que cambiar casi todo el tramo, o sea, tienes que línea directa, básicamente, con quitar el catalizador y dejar todo recto, como lo llevaba yo en el Astra. Y aún así, en el mío tuve suerte y no sacaba nada de humo. Normalmente los diésel salen muchísimo. Pero la gasolina no, la gasolina, si haces un tramo recto, suena demasiado, o sea, saldría fuego si lo pongo recto. La verdad es que como va ahora, me encanta el sonido. Y que me gustaría poner downpipe en un futuro, pero bueno, de momento lo voy a dejar así, porque para poner downpipe hay que hacer repro. Cuando haga repro quiero hacérsela con todo, en plan con intercooler, con la admisión, con, bueno, con todo. O sea, no quiero ir luego a reajustar mil veces, y con downpipe ya sí que puedo hacerle el pop and bang, los petardazos, ¿vale? O sea, ahora el coche la verdad es que petardea, o sea, sí que lo tengo que decir. Petardea cuando le da la gana. O sea, a veces cambio de marcha y suena pum, otras veces le revoluciono y empieza a pegar petardazos en plan pa 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 pa. Me mola un montón. No lo hace siempre, pero casi siempre. Y bueno, lo veréis en el vídeo, que empieza a pegar petardacillos. No sale fuego fuego, pero a mí me mola. O sea, cuando cambia de marcha también suena a veces petardazos. Es un poco sorpresa. Así que nada, en este vídeo pues os voy a enseñar cómo puse la línea. Tuve bastantes problemillas, ahora os contaré, porque puse una cola, luego al final me decanté por otra. Tuve que ir a soldar el escape varias veces porque se me cayó. O sea, es un poco, yo qué sé. Pero al final ha quedado bien. Tenéis que tener cuidado si tenéis este modelo de coche por el paragolpes, porque ahora os contaré. Que casi se me quema, un amigo sí que se le quemó. Y bueno, como en este proyecto fue cuando cambié el paragolpes, pues al principio veréis un paragolpes y luego otro. Así que nada, me dejo de enrollar y vamos con el vídeo del escape. Por fin, Marcos sube el puto vídeo del escape. Doy puto asco, o sea, lo dije hace una puta semana. Ya es hora de subir el vídeo, así que me voy yo a poner esto bien. Muy buenas, bitches, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a poner por fin el escape para que suene un poco mejor el coche. Así que bueno, estoy aquí, que he venido al pueblo, que me va a ayudar un amigo que tiene aquí soldador, porque tengo el escape, pero hace falta soldar las varillas. Así que poco más, tengo una cara. Marcos, ¿por qué la mitad de las cosas te las tengo que hacer yo siempre en los putos coches? Porque como las tengo que hacer yo, las hago bien. Sí.
Y bueno, como estáis viendo, así va quedando el proceso. Aquí ya estábamos soldando lo que sería el silencioso. También tengo que decir que al principio la cola se nos quedó un poco fuera, luego al cabo de los días pues ya lo íbamos poniendo bien y como veréis al resultado final fue bastante bueno. Aquí el paragolpes todavía estaba de serie y en el de serie pues tenéis que cortar este trozo de plástico si queréis poner una cola que sobresalga algo, porque el silencioso de serie pues va hacia abajo, entonces tenéis que cortar ese plastiquito. Aquí con la Dremel pues la estaba cortando, aunque como os dije antes cambié de paragolpes y entonces esto me duró poco. Y aquí vais a ver un poco el sonido cuando le pusimos la primera vez. Mm-hmm.